The story begins at Soda Acoustic. On Sundays, they do a Brazilian jam. Who is the frontman of that jam? A very charming, lovely vocalist and guitar player who goes by the name of Hugo Arara. I got to talking with him and I found out he is actually a very, very talented singer-songwriter. And I was like, we have to do an episode on you. And here we are today at the lovely El Patio Studio in Gracia. We're listening to them rehearse today as they prepare for the concert that's going to showcase his latest album called Memoria Muscular. More on that. Keep watching. La relación muy cercana entre tú y el sur de América. Todo empezó por un disco que yo escuché en la radio. Yo hace como en el año 2000 estaba trabajando de repartidor, trabajaba en un almacén y sonó por la radio una canción. Y dije, ¿qué tipo de música es esto? No entiendo nada, ¿qué es esto? Yo tocaba rock por aquel entonces, pero me encantó y era el principio de internet. Entonces yo le pregunté a la secretaria, digo, mira, con esto de internet se puede buscar qué acaba de sonar. Me dijo, pues mira, es el disco Ciranda de Márcio Faraco, colaboración con Chico Buarque. Dije, bueno, total, que me vine a Barcelona, compré el disco y a partir de ahí me enamoré de la música brasileña. ¿Cómo se ha hecho esa transición? Donde tú has cambiado totalmente de, tal vez de músicos, porque... Bueno, sí, pero sí, porque tocábamos un poco punk rock, así. Entonces yo empecé a introducir algunos acordes de bossa nova en eso. Pues fui desprendiéndome un poco a poco del rock y centrándome más en la música más tranquila, más armónica y... A mí el rock me sigue gustando, pero no me llena tanto como la otra música, ¿no? Hojas que arranco de ayer, penas que pague con creces. Hoy una línea de más, te puedo asegurar que no mereces. Sé que has venido a ceder. ¿Sentido más libre de ser tú mismo? Sí, sí. A ver, yo creo que cuando estaba en Granada también era yo mismo. Uno tiene muchas caras, creo, ¿no? Nunca he llevado una máscara. Simplemente es verdad que cuando llegué a Barcelona se me abrió un universo de mundos, ¿no? De personas para conocer, de sitios donde tocar, de situaciones que vivir. Barcelona es una ciudad que está llena de gente haciendo cosas y eso se nota, supongo. Tienes que estar abierto para poder recibir todo eso. Que mi orgullo también vale. La principal idea era intentar vivir de la música.
cuando tenía 14 años y empecé a tocar. Triunfar para mí ahora mismo es secundario. A mí yo lo que quiero es poder vivir tranquilo, sobre todo tranquilo, y hacer 5 o 6 conciertos al mes y vivir. Reconocimiento de mis amigos ya lo tengo, o sea, es una cosa que la gente que me conoce aprecia mi música y aprecia mi talento musical, y eso yo lo agradezco mucho. Si quiero tocar en un concierto y que vengan 200 personas, perfecto. En un teatrito, perfecto. Esperando una revelación. Tú eras un secreto a voces, yo buscaba perdición. Pero estabas a escondida y eres un nada, todos tenemos nuestras referencias musicales y de ahí extraes lo que puedes hacer y lo que más te gusta, ¿no? Pasar muchas horas sentado y escribiendo.